cuanto al proyecto de ley, de la ley 2212, que fue entrado en la parte técnica, además seguramente se la sabrá explicar mejor que yo, en el año 85 y posteriormente en el año 86, yo tengo algunos apuntes aquí, fue presentado un proyecto por un grupo de trabajo interdisciplinario, se denominaba así, en la legislatura de la provincia, que es donde se inician como proyecto todas las leyes. Fue rubricado por la licenciada Mónica Gatti, Ana Guillén, Rolando Vergara, entre otros, como bueno, trabajadores específicamente del tema, ¿no es cierto? Yo había hecho una iniciativa previa en el año 85, y posteriormente fue este proyecto que en definitiva sirvió como base a lo que hoy es la ley 2212. Habían tenido también la colaboración de algunos camaristas como el doctor Savariano, el doctor Cartolano, como civil en ese momento, y otros profesionales interesados en la temática de la violencia familiar, y aún sé la participación de algunos miembros del Rotary Club también de Neuquén, que están interesados en este tema, ¿no es cierto? Esta fue la normativa o el inicio de lo que hoy se conoce como ley 2212, que ha tenido algunas modificaciones, ustedes tienen allí en la carpeta el texto, y esto creó un marco, ¿no es cierto?, de prevención para los actos de violencia familiar, que bueno, en esa época no es cierto, al comienzo de la democracia, quizás estamos hablando del año 95, 10 años después del año que se inició el nuevo proceso democrático, de alguna forma se daba la luz en el Congreso de la Nación, se había sancionado la ley nacional, creo que es 24417, y bueno, eso también sirvió como base para que las provincias legislaran en este aspecto también. Había dicho, hace 6 años que trabajamos en la Consejería de Constituciones de Derechos Familiares. Por eso lo que quiero hacer primero es hacer un poco de historia de cómo empezó. Antiguamente, antes de la ley de violencia familiar, la Consejería, cuando llegaba una persona maltratada, golpeada o tenía algún tipo de violencia, solamente se limitaba a tomarle un acta de exposición donde decía que la había hecho la Consejería y no tomaba la protección. Porque no había luchado por la ley, nadie lo respaldaba. Y ahí el problema continuaba, es que se iba a la casa luego con el mismo problema. Por eso que, gracias a Dios, después que se sale la ley 2212, esto cambia profundamente porque un juez, empieza a intervenir un juez de familia donde obliga a una rápida intervención y prevé medidas de protección para esa persona que está siendo abusada o maltratada. Dentro de las medidas de protección o medidas cautelares que tomamos nosotros, una simple denuncia que haga la persona en la comisaría, después, una vez presentada ante el juzgado de familia, después puede ordenar la exclusión de la persona, del agresor, del hogar. Le puede prohibir el ingreso a cierta distancia. Otra de las cosas es que le prohíbe ejercer actos de violencia con los integrantes del grupo familiar. También, otra de las cosas que prevé es una provisoriamente se ordena una cuota alimentaria, una cuota de visita que es de forma provisoria. Luego eso se canaliza a través del otro medio. Pero provisoriamente, para que cese la violencia en el hogar, se establece ese tipo de medidas. Porque ¿a dónde se lleva? Maternidad segura, salud reproductiva. ¿Qué es salud reproductiva? El producto que voy a tener, que es el chico, tiene que estar perfecto. Y si yo no voy a cambiar la maternidad segura, y no sé lo que me puede ocurrir, me van a ocurrir en ese chico. Por eso la clasificación que significa ha sido. ¿Por qué se toma el ácido fólico? ¿Cuándo se toma? Con vitamina C. Empieza a dejar de pensar que
pero no tres meses antes y yo lo sí como mínimo, pero si yo sé que me voy a programar, yo digo de acá un año, yo de acá un año quiero embarazarme, entonces ya empiezo a hacerme todo, pero ya ahí empiezo a tomar ácido fólico, porque ya estoy liberada de que me voy a embarazar, no sé cuándo, pero me voy a embarazar. Entonces, fíjense que tomando ácido fólico yo evito todos los problemas, hidrocefalia, anencefalia, microcefalia, melomeningocele, todos los quirófanos de tubo neural. Antes nosotros nos manejamos por la vieja ley de menores, que era la ley de patronato. Y hace 10 años atrás, aproximadamente, se divulgó esta la famosa ley 2302, que todo el mundo ya la conoce, desde protección integral de la niñez y adolescencia. Esta ley fue muy revolucionaria. ¿Por qué? Porque cambió de base todo lo que se refería a la antigua legislación de menores. Porque había también este punto. Porque las viejas legislaciones, para los jóvenes, para los niños, los adolescentes, no lo tomaba como un sujeto de derecho. Para nada, sí lo tomaba como un objeto. En cambio, esta ley le garantiza a todos los jóvenes y adolescentes a que no se vulnere su derecho, a que no se vulnere su derecho. Es una ley con un sistema netamente acusatorio. ¿Y qué significa? Ustedes me preguntarán qué significará la palabra acusatorio. Porque para la aplicación del mismo, quien ostenta la facultad de acusar es el fiscal. En este caso, cada vez que nosotros tenemos un joven, niño o adolescente en conflicto con la ley penal, que haya sido detectado en cualquier situación, por un robo, un hurto o cualquier hecho que actualmente por ahí trascienden públicamente, ¿quién interviene en forma directa? En primera instancia es el órgano rector, así decirlo, a nivel judicial, quien al momento de proceder a la demora de un niño o adolescente, la que interviene, digo la, porque son fiscales, son los femeninos, la encargada de la fiscalía, son tres fiscales, intervienen ellos directamente. Bueno, también tenemos la ley 2081, que es una ley, es un reglamento interno nuestro, donde dentro de sus articulados establece también la protección de los jóvenes, de los niños. Después está la resolución del Tribunal Superior de Justicia de acuerdos 3400, modificatorias 3407 y 3602/2. Y las reglas del PIAR, reglas de Belice y de la Banda, esas reglas son reglas internacionales, de reglamento internacional, que son reconocidos para tener también aplicación en nuestro país y de alguna manera.